morning, good afternoon, good evening, everyone. Thank you for tuning in. My name is Salome Lumma, and I'm the Executive Director of Thousand Currents. Before we begin, I wanted to let you know that we have closed captions available in English and Spanish. And I want to send out a huge thank you to everyone who's made this conversation possible, including our co-sponsors, the Edge Funders Network, Justice Funders, and Catalu Foundation. For those of you who are new to Thousand Currents, we're a public foundation that supports grassroots groups and movements working for food, climate, and economic justice. And we organize donors to make sure movements receive the money they need to do their visionary work. We bring you this webinar today because of the critical moment of interlocking crises we face in our world and the immense need to create and center solutions that will help us out of them. We, as you all know, are contending with threats to our climate and ecological well-being, attacks on our bodily autonomy, and injustices such as the immense growth of inequality, where wealth and power continue to be concentrated in the hands of a few, reflecting the democratic crises we face globally today. It is timely and necessary to talk about shifts in worldviews like solidarity economies that offer frameworks and practices that generate well-being for all, not just a select few. This is our moment and the moment to discuss and center practices that will actually build the futures we need to survive and thrive. I am so excited to have with us today two of my favorite people, two of the most inspiring people in my life and teachers and collaborators and co-conspirators that I really admire and respect deeply. I am so thrilled you're able to join us, Don Jorge and Amaka. Thank you for saying yes to this conversation. For those of you who may not know Don Jorge, he is the inspirational and transformative collectivist leader, scholar, and activist who is joining us today from Chiapas, Mexico. He has dedicated decades, over five decades, to thinking about, visioning for, and practicing solidarity economy in Chiapas. He has served as the general coordinator of DESME, a long-term partner of Thousand Currents, which accompanies indigenous communities in Chiapas, Mexico. He is a teacher and a leader whose work myself and the rest of the team at Thousand Currents continuously learn from and feel deeply, deeply, deeply grateful to be connected to. He's with us today to talk about his life's work. Thank you, Don Jorge, for making time for us. We also have with us Amaka Akpo, who is our beloved board member, recently transitioned chair of the board and the CEO of Catalu Foundation, which works on the very issues we will be talking about today and is really leading around them. She is a brilliant and inspiring leader who has been thinking about and proposing ideas for a more just and regenerative economic system for years, and is really one of the most exciting leaders in philanthropy today. I couldn't be more honored to be in this conversation with you all today. Again, thank you for saying yes. I'm ready to dive in with a reading. We'll start with a reading from Don Jorge. But before we get started, I just wanted to check in and see how are y'all doing? Don Jorge, how are you doing today? We are at the beginning of August, more than halfway through 2022, which is shocking to me right now. How are you doing today? What's been on your mind and heart lately? Pues en primer lugar, estoy muy agradecido de que se pueda hacer esta presentación, esta lectura y la discusión. Gracias, Solomé, gracias, Guamaca, de estar aquí presentes pues, para conversar. Y también, pues, con todo, agradecido también por todo lo que ha sido posible para lograr que se edite este libro, que esté disponible. Y hoy, pues, estaba muy buscando, ¿verdad?, cómo que sí logremos hacer este trabajo, ¿verdad? Porque, pues, como nos tuvimos las dificultades anteriores, siempre me quedé con el pensamiento de que habría algo que teníamos que hacer para superar la situación.
Y creo que hoy es un bonito día acá en Chiapas, ahora en San Cristóbal. Hay mucho sol, está muy tranquilo, es muy bonito. Y estoy en el Museo Tatik Samuel, y entonces es un lugar muy hermoso y estoy muy contento. Thank you, Don Jorge. Yes, and thank you for mentioning. We did try to do this live. We had about 500 people who signed up, but the tech gods weren't working with us that day. And it's okay because it's created space for us to have this kind of deeper and richer conversation that anyone anywhere can access at any time. So thank you for that. Amaka, how are you doing? I'm doing so great. I am so thrilled to just be able to be a part of this conversation. A Thousand Currents introduced me to Don Jorge's work years ago. Don Jorge, I don't know if you remember, but you came to the Bay Area. You gave a talk at Berkeley, downtown Berkeley. And that's when I first had the opportunity to meet you and get to know about your work. And then we were able to be together in Mexico City as you've informed the development of Thousand Currents Buen Vivir Fund. And the pandemic has kept us from coming to visit you as we had planned through the Thousand Currents Academy. And so just really thankful to be able to be in this conversation. Your work has inspired a lot of my thinking. And I think this conversation is such a wonderful opportunity for us to learn from the lineage of the work of social movements in the global South and spend some time actually unpacking what does that also then mean for the rest of us doing this work in the global North, and particularly folks in my role who work in philanthropy, who have the power and the privilege of being able to move resources in the necessary ways to these conversations. So I'm just looking forward to being a part of it and honored to be here. Thank you, Salome, and the rest of the Thousand Currents team for setting this up and for inviting me to be a part of it. Of course, we've been looking forward to this for so long. And as you beautifully said, Amaka, the connections and history run really deep. And we're hoping this conversation in and of itself will continue to make and strengthen those connections as we think about what it takes for us to move forward in a more just, inclusive, and democratic way. So why don't we get started? Don Jorge, I know you've selected a passage from the brilliant book for us, and I would love to pass you the mic so we can hear it directly from you. Pues gracias. Gracias por las presentaciones y también por la oportunidad de leer públicamente parte de este libro, por la introducción y presentación que ha hecho Salomé. En realidad, la parte que estoy escogiendo de leer este día tiene que ver mucho con el centro de del libro, ¿verdad?, de la economía política solidaria. Desde siempre he estado pensando en cómo construir un modelo alternativo a las situaciones de pobreza, a la marginación, a la dominación, a todas las cuestiones de dependencia. Entonces, los elementos fundamentales de un modelo alternativo es lo que quiero leer ahora. El primer elemento de estos elementos es el sujeto social, el conjunto y la organización. De este proceso de construcción de conjuntos orgánicos nacen las organizaciones y las relaciones complejas que responden a objetivos e intereses, los cuales adquieren una metodología y experimentan un devenir común. La existencia de este sujeto social, con la capacidad de ser sujeto, es el centro de la construcción de un modelo alternativo a la dominación. El territorio, la ubicación y los nuevos espacios. El territorio es el significado más profundo del espacio y la naturaleza. La apropiación del territorio, el conocimiento, la defensa y el hecho de constituirse como parte de una realidad territorial es el resultado de una nueva conciencia. Por tanto, no se trata de la lucha por la tierra en términos agrarios, sino de un espacio vital para construir pueblos y sociedades. Del territorio nacen nuevos espacios
con la capacidad de transformar el medio ambiente y crear condiciones de subsistencia. Otro elemento es la fuerza, la conciencia, la información y el conocimiento. La construcción de una fuerza que proporcione capacidad a las personas y a los pueblos para mantenerse en la búsqueda de objetivos estratégicos a largo plazo es una tarea que se logra con la conciencia de la situación real. Esta conciencia es producto del saber acumulado por la experiencia histórica, el trabajo, el sufrimiento, los hallazgos y la capacidad de resistir. Es un conocimiento vital y dinámico que se enriquece con la información y los datos adquiridos en el intercambio, el estudio, el diálogo y la reflexión comunitaria que generan las palabras verdaderas y útiles. La práctica, el trabajo local y el trabajo colectivo. La práctica es la relación concreta de la cual se desprenden todas las relaciones y en la que se puede experimentar la relación con lo global. El trabajo colectivo otorga la posibilidad de construir alternativas y cambios estructurales. Es la acción permanente hacia una construcción social para todos. El trabajo colectivo representa trabajar unidos para lograr metas en común. Estar organizados dentro de un colectivo conlleva responsabilidad y práctica de la propiedad común de los medios de producción, lo cual se experimenta en la toma de decisiones y en las aportaciones de las capacidades y habilidades de cada participante. La responsabilidad, la autonomía y los espacios de poder. La autonomía es la capacidad de asumir responsabilidades. Además, busca esclarecer un sistema de relaciones para lograr consensos en función del bienestar de la comunidad. Así, la autonomía simboliza el surgimiento de un sujeto social con la capacidad de dirigir la manifestación de la comunidad de forma integral, con una amplia visión sobre las relaciones necesarias con los procesos de desarrollo regional, nacional e internacional, lo cual protege los resultados de las experiencias y logra que las acciones tengan una continuidad y se dirijan hacia objetivos estratégicos. La resistencia y la capacidad de construir soluciones propias. La resistencia se entiende como la acción de rebelarse, eliminar la dependencia, excluir mecanismos bajo los términos del Estado, quien es el actor principal respecto al despojo y la acumulación. Para las comunidades, la resistencia representa la capacidad de decidir por sí misma y ejercer ese derecho. La economía solidaria. La economía solidaria es la producción organizada a partir del entendimiento de los recursos en relación con el mercado local, nacional e internacional. Dicha economía requiere el reconocimiento y la valoración del conocimiento, la investigación, la planeación, la administración, la capacitación, el aprendizaje, las tecnologías, las formas jurídicas, los recursos económicos, la comunicación y la eficacia. Asimismo, surge de la acción de los sujetos sociales como entidades organizadas que al mantener una actividad creativa y responsable constituyen la fortaleza de los pueblos. Esta economía produce y se basa en las relaciones solidarias, equitativas, de apoyo, respeto e intercambio entre comunidades y personas, en las prácticas colectivas e intercambios. Es un ejercicio de creatividad plural,
así como la búsqueda de alternativas incluyentes para la autonomía y autogestión de los pueblos. La convivencia, la fiesta, la participación, la entrega, el don, las formas alternativas de convivencia, la ruptura con la dominación y la práctica de la libertad. La convivencia, la fiesta, la participación, la entrega, el don, las formas alternativas de convivencia, la ruptura con la dominación y la práctica de la libertad es la capacidad de recrear espacios, hacer presente todos los sueños, vivir en plenitud el tiempo y el espacio, asumir la realidad y convertirla en ofrenda, establecer relaciones con el pasado y con el futuro, juntar los distintos rumbos del universo, los pueblos y las comunidades, acercar a todos los seres y convivir, estar presentes en la naturaleza, perderse y encontrarse, hacer música, danza, baile, comida y bebida. Todas las formas de convivencia son deseos, valores y dones. El cambio constante, las nuevas relaciones, las estrategias, los derechos, la dignidad y la justicia. La autonomía, la resistencia, el sentido de la dignidad, la justicia, la defensa de la organización y la cultura comunitaria, la promoción, la protección de los derechos humanos, la construcción del poder popular, la integración al proyecto de mercado global, la desintegración de la comunidad tradicional agraria y el control político y militar producen cambios en una confrontación permanente. Yo dejaría hasta aquí la lectura como una forma, pues, de compartir, diríamos, parte de esta reflexión, y que es una construcción de alguna manera colectiva, ¿verdad? Porque es producto de los procesos con los cuales he participado, pero de los cuales también son autónomos, ¿verdad? Son situaciones propias, son los pueblos organizados. Thank you so much for that reading, Don Jorge. Jorge, if I could just have you hold the mic a bit longer and ask you, there are so many parts of this book that are rich, that are critical and important, and that I want everyone to know, which is why you should all get the book and read it. But you chose to start with this particular passage, and I was wondering why this one? What was it about the section that you wanted us and those who are watching from their homes and offices to know and understand? Pues es un poco la búsqueda, ¿verdad? De cómo podemos salir de las situaciones que vivimos, ¿verdad? Como vivimos siempre dentro de una presión, ¿verdad? Que son las situaciones sociales, un poco ahora, ¿verdad? Siempre estamos en situaciones de represión, de búsqueda de caminos, pero que estos caminos no se logran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay estructuras que no favorecen los procesos de justicia, de los procesos de una vida digna, ¿verdad? No existe la posibilidad de tener los recursos necesarios para la vida. Muchas personas están, por ejemplo, en una situación de desempleo, buscando trabajo, buscando bienestar para la familia. Hay muchos problemas de salud también, y también la gente migra y hay una situación de violencia, y la violencia, se puede decir que hay una violencia estructural, que no es solamente personas que se enfrentan, sino es un sistema que no permite estas posibilidades de la libertad y la participación de todos y todas en un proceso de una sociedad que puede ser convivencia pacífica y de respeto de las culturas y el respeto de los bienes
y de las identidades de las personas, ¿verdad? De su decisión de vivir de una forma diferente. Entonces, todo esto hace que, de alguna manera, acrea la necesidad de decir cómo podemos hacer un sistema diferente, ¿verdad? Una vida diferente, un modelo de sociedad diferente, y es lo que se podría decir que surge desde la economía, como una economía solidaria, una forma de participación, una organización desde los pueblos, una búsqueda de la identidad propia, de las fortalezas, también entender que en el contexto en que cada persona vive, en ese contexto tiene las posibilidades de convertirse, ¿verdad?, en un sujeto de activo, porque no puede esperar que le solucionen los problemas para él, sino que tiene que buscar la manera de participar en la construcción de estos caminos de solución de las problemáticas que se viven. Y esto no lo puede hacer individualmente, lo tiene que hacer colectivamente. Y entonces tiene que recurrir a todo, ¿verdad? Todas las energías personales, espirituales, las energías de colectividad y la historia de los pueblos, ¿verdad? Que son historias de lucha. Los pueblos en su existencia misma representan la posibilidad de una lucha, ¿verdad? De una rebelión, de un sentido de búsqueda de un futuro que es un bienestar para todas y todos. Entonces encontramos que históricamente hay una tendencia a la búsqueda de un futuro mejor. Siempre estamos buscando esa posibilidad. Y por eso juntar los elementos del modelo alternativo es eso, ¿verdad? Vamos encontrando formas para construir sistémicamente un modelo alternativo de sociedad en la cual pues todos vamos a poder contribuir, porque desde nuestras posibilidades, identidades y diferencias tenemos la posibilidad de participar. Well, thank you for that. If I can just ask one more question, Don Jorge, you know, in your definition of solidarity economy in the book, and you also just touched on it in your response, you highlight how solidarity economy is really about individuals taking organized action as a collective through the benefit of a collective, right? To benefit community and not just individual. And that's one way in which this alternative model, which we hope will become the mainstream model, is different from the current predominant and dominant model of economic organizing. I wonder, Don Jorge, if you can give us a few more examples or just talk to us about how is solidarity economy in the model and the framework behind it different from the existing economic system that most people are immersed in and aren't know? Sí, en realidad hay un elemento importante en la cuestión del modelo alternativo. Cuando se dice alternativo, se puede decir a qué es alternativo. Y es porque en un análisis, ¿verdad?, que es un poco parte del libro, ¿verdad?, que es importante también hacer, es el análisis de la economía neoliberal, capitalista, de las relaciones de explotación, en las cuales pues se pueden ver que hay un proceso de acumulación de riqueza y que hay quienes construyen esta riqueza, pero no son dueños de esa riqueza. Y que en este proceso también hay una utilización de recursos, recursos estratégicos en el mundo, ¿verdad? Como es el agua, como es la tierra, como son los bosques, como son los minerales, que de alguna manera están siendo acumulados también para generar una riqueza, y esa riqueza pues es una intencionalidad permanente. Entonces, cuando vemos que sí existe un sistema de producción que se llama capitalista y que de alguna manera ha regido pues todos los
todos los mecanismos de producción y todas las relaciones de intercambio y el mercado y la cuestión, inclusive ahora con un desarrollo más profundo a nivel de la economía digital o de las distintas monedas que se van creando como formas de acumulación y de competencia también. Entonces, al decir alternativo, estamos diciendo algo que reconstruya eso de otra manera, ¿verdad? Y entonces uno de los puntos fundamentales en esto alternativo es la construcción de los colectivos, ¿verdad? Que viene de muy, muy históricamente, ¿verdad? Viene con toda la cuestión de las cooperativas, con los ejercicios de solidaridad entre personas y con la búsqueda de que solamente cuando hay la organización de grupos, de personas que tienen un tipo de análisis de la situación y que son conscientes de la necesidad de trabajar juntos y de encontrar una, o diríamos, de participar con sus propias capacidades para lograr o fortalecerse y también para lograr crear objetivos a largo plazo, a corto plazo también. Y esto es el ejercicio de la colectividad, viene a ser ya un elemento nuevo. Pero no solo eso, sino que también ese ejercicio de la colectividad implica el tener actividades que son realmente alternativas. Por ejemplo, en lo que sería el uso de los recursos, la defensa de los recursos, la cuestión del territorio mismo, el entendimiento del territorio, la cuestión de la salud como tal, ¿verdad? Las personas, el entendimiento de la salud, de la alimentación, del cuidado entre personas, del respeto entre las personas, de la necesidad de la diversidad para construir entre todos, y también de los límites que cada grupo tiene en relación a lo que va logrando, porque poco a poco, digamos, paso a paso, se van incrementando algunas capacidades. No es posible tener todo al principio, ¿verdad? Es lo que necesitamos es siempre ir creciendo a partir de la acumulación de la experiencia, a partir de la acumulación de la riqueza también, porque es todo proceso de económico y de construcción de algo implica una acumulación también de bienes. Y estos bienes pueden llegar a tener también posibilidades de generar otras alternativas. Entonces, en la experiencia, ¿verdad?, de años, se puede ver cómo la conciencia de las personas van entendiendo que sus posibilidades son mayores. Nunca se puede, no se puede empezar siempre con lo máximo. Siempre es un proceso de ir avanzando en el caminar, ¿verdad? Y también de la inteligencia, ¿verdad? Porque en un momento dado uno aprende, ¿verdad?, de que es posible organizarse para tener, por ejemplo, alimentos o para tener una producción de alimentos sanos, pero eso no basta, ¿verdad?, para con la construcción de un modelo alternativo. Lo que hay que hacer todavía es buscar cómo nos entendemos nuestra vida, nuestra educación, nuestras capacitaciones y también cómo se puede ir de alguna manera entendiendo cómo está el sistema y cómo nos tiene cercados y atrapados y cómo en un momento dado, en la manera en que se camina más, se entiende mejor la situación global. No es solamente la cuestión, digamos, particular de un grupo, sino que está vinculado a los intereses más estratégicos de la economía global. Entonces, sí, diríamos que frente a la necesidad de un modelo alternativo, estamos como a un inicio, ¿verdad? Porque no es posible que ahora tengamos esta vigencia de un modelo alternativo frente a la gran capacidad y el poder de los sistemas que están de alguna manera cada vez más conscientes y reforzando su poder y actuando, ¿verdad? Indeed, as you spoke, I was just thinking about how, you know, it's with solidarity economy, it's not just about individual income or growth, it's about
well-being and health, right? And it's not just about individual well-being and health and wellness. It's about collective well-being, health, and wellness. And it's not just about the collective well-being, health, and wellness, but it's about Mother Earth, right? And it's about our planet and how we relate to it. And it's not just that, but it's also recognizing what I thought was really powerful from the many things you said, recognizing boundaries, right? Recognizing limits and boundaries, which our current economic system just doesn't know, because it's about boundless extraction and exploitation, right? To the point where we're almost destroying our planet. I wonder, Amaka, if I can come back to you now, how does any of it and all of it resonate with your work in the US? Where might you see connections and differences or any other reflections you may have for us? Yeah, thank you so much for that reading, Don Jorge, and those comments. I think a lot of what you have lifted up deeply resonates for me as well. One of the things I really appreciate about your definition of solidarity economy is that it is intentional about talking about the role of the individual, but not the role of the individual in service to itself like we do with capitalism, but the role of the individual in service to the greater needs of the collective. And one of the reasons I lift this up is in the work that I do in the restorative economics framework. Part of what I'm always trying to surface with the grantees that we work with that are actually already doing this work is our ability to be really intentional about sharing our assets, our wealth, our well-being across a group of people in order to create shared prosperity. And the other thing that was really wonderful in what you lifted up is this piece of the individual showing up to do the work. I think you had defined autonomy as the capacity to assume responsibility. And so as individuals, how do we show up and assume responsibility and be in community with each other? And for me, that's where governance sits. I think some of the distinctions I see in our work in the Global North, Solomé, is particularly with Western societies, there is a way that we train our young people to think about the democratic system as the only place that power can sit within society. And what Don Jorge has lifted up in his work, and what I think solidarity economy and the just transition movement speak to more broadly, is that governance is not just about voting, right? Governance is how you're showing up and being and practicing your community, and not practice in search of a perfect one right way to be in an alternative economic model, but practice that allows us to learn from our mistakes, make adjustments as needed. And as we're going through the practice of being stewards of our community, that we ourselves as individuals are also being transformed through the ability to then be in relationship with one another. And so for me, this work is extremely important because, Solomé, as you were laying out, there's levels of social change and transformation that we're hoping to see, right? We're hoping to really see how does the human condition, right? The social subjects, as you refer to it in the book, Don Jorge, how do social subjects start to shift internally in relationship to what it means to actually be in community rather than the individual isolation? What does it mean for us as a collective to learn to be in right relationship with the earth? And so I think these are pieces in the Global North that we are still very much learning from those in the Global South. And one of the things I have really appreciated witnessing in this moment is how communities, Black and Brown communities in the Global North have really lifted up the model of mutual aid networks that we have seen Indigenous communities and communities in the Global South have for decades. We saw many communities across the country show up to create mutual aid networks in response to COVID-19, particularly given the failure of the state
to show up and respond to the needs of people. And these networks are beautiful in that people were steadfastly focused on the well-being of the community. They showed up to organize resources and started to kind of create an element of self-organization that I would say even exists outside of the typical 501c3 model that we see in the nonprofit industry in the global north. And so a curiosity that I have, a hunger that I have, is to see how these mutual aid networks may also start to evolve as some of the solidarity economy life ways that people in community and relationship and proximity to one another start to lean into as we're all trying to support each other, both as we kind of look at the, you know, what's happening with the economy and the recession, as we look at what's happening now with not just one global pandemic, but now monkeypox too, the need for communities to understand the self-reliance that they have amongst each other. And I would say that in addition to the mutual aid networks, the US has been fortunate to have a robust cooperative movement, whether that is consumer cooperatives or other type of cooperative structures where people are thinking through how to organize enterprises, how to organize ownership of assets. And I think the Just Transition framework has been the US's response to what solidarity economy looks like, and being able to have a framework that has been popularized by organizations like Climate Justice Alliance and Movement Generation that speaks to the specific ways that the global north and kind of the state-sanctioned violence, as you talked about it, Jorge, right? The violence that's embedded within the structures that govern our society, how those need to change and shift in order for us to move towards this just transition. I think a place that I'm curious to go in the conversation, if we have time, is in one of the pieces, Don Jorge, you had given a speech, you know, I should have really bookmarked this, but you talked about the need for transnational organizing around this work. And so I start to get curious about, what does it look like for, let's say, organizations like DESME to be in deep relationship with organizations that are doing just transition? And then how does that inform how we are all using both our community-based projects to both resist and organize against the rising authoritarianism that we're seeing in the world right now? So, you know, that's a pin that I'd love to put in the conversation, but let me stop. I feel like I'm just kind of going off and off, but I do think the Global North, we are trying our best to catch up. And I think part of the unique problems that we face as a society is, what does it mean to be, what does it mean to be a nation, a country that is at the heart of imperialism that's happening across the world, right? And so as we try to actually shift what is happening in the United States, the way that it will require us to come to terms with the collapse of the same systems and structures that we know don't serve us, and have yet to do so much more work to build up the alternatives that we will need to fall back on and rely on if we were actually to turn things around. So we're hoping to kind of catch up to the work of DESME and others. Thank you, Amaka. That was great, every single part of it. And I want to definitely double pin that question around transnational organizing and connections. And before we get to that, I would love to get back to you, Don Jorge, to hear from you some concrete examples of what do solidarity economy practices look like in Chiapas. I know Amaka spoke to us about mutual aid networks as well as cooperatives that folks are experimenting with and building in the United States. And I wonder if you could also just offer some examples from your decades of work and experience in Chiapas that could give people just a real concrete understanding of what this looks like as a practice. Because what I often hear, especially from people who are
resistant to challenging the current economic system is they just, our imagination has been co-opted, right? So many don't think another model could exist. But not only is it possible, people are building it. Those realities are what people are practicing today around the world. So would love to hear from you on that, Don Jorge. And before we get there really quickly, I think there's a few terms we use in our sector, particularly in philanthropy right now, around solidarity economy, just transitions, regenerative economies. And thank you for Amaka for making and facilitating those connections across the three. And because often, particularly because of the dominant role the US plays, particularly in our sector within philanthropy, sometimes we can get attached to a term as opposed to the practice. And what I'm hearing from both of you now is the practices are actually shared and there's connections, right, around upholding individual responsibility and accountability to the collective. And that our accountability to the collective is to generate collective and shared well-being and wellness, and to rebuild our relationships with each other and with our planet, right? Those underpin the foundations of these terminologies that we're using. And it's great to have diversity of terminologies, but also important to center the practices that allow us to understand what we're dealing with. So to come back to you, Don Jorge, can you give us some examples from Chiapas of what are people experimenting with and what are people building? Bueno, voy a tratar de unir esta respuesta de las prácticas locales, ¿verdad?, con la discusión de Huamaca, ¿verdad?, en relación a los procesos más amplios, ¿verdad? En uno de los puntos claves es la existencia de los pueblos, ¿verdad?, en el sentido de que cuando hablamos de prácticas, a veces podríamos entender que se trata solamente de grupos pequeños, ¿verdad? Sino más bien son procesos y que los pueblos, pues de alguna manera, tienen una historia larga. Y esta historia, por ejemplo, en América Latina, pues tenemos que entender que son los pueblos indígenas que tienen estas prácticas y los pueblos también afrodescendientes que también en toda América Latina han tenido, diríamos, procesos de resistencia y construcción de alternativas y que han mantenido su presencia con todas sus capacidades, su cultura, sus lenguas y también enfrentando al sistema, ¿verdad? Porque siempre han sido relaciones desiguales y una de las relaciones fundamentales ha sido el que es el despojo de sus bienes o el despojo de sus territorios y también el desplazamiento en función de los intereses de una economía que los ha mantenido marginalizados, ¿verdad? Entonces, esta existencia de los pueblos que en el mundo pues son también, diríamos que podríamos verlo también en los pueblos de Asia, en los pueblos de África y todo, ¿verdad? Es una situación que me permite a mí entender la cuestión de lo práctico, ¿verdad? ¿Qué sucede en Chiapas? ¿Ah? Lo que sucede en Chiapas es un reflejo de lo que sucede en el mundo, no es únicamente en Chiapas, porque de alguna manera, en mi experiencia, todo lo que ha ido sucediendo en el proceso de la construcción de una conciencia de los pueblos ha venido también por la información, el intercambio que ha habido a nivel nacional. Por ejemplo, no podrían existir los pueblos de Chiapas como pueblos indígenas con su conciencia si no se entendiera que también pertenecen a una nación que es México y que también en México pues existen los pueblos indígenas organizados y también en una búsqueda permanente de confrontación y también su inteligencia de resistencia por los siglos. Y esto pues también no se podría entender si no fuera la visión de todos los pueblos originarios, ¿verdad?, que de alguna manera subsisten y que a pesar de todas las inclemencias y de todos los procesos sistémicos de despojo, pues están. Entonces, lo que llamamos prácticas es cómo enfrentan esta situación, ¿verdad? Y que la forma de entender que esta situación es la discriminación, la violencia, la cuestión de la marginación, el hecho de no tener los recursos para la vida,
pero que no es por sus propias situaciones, sino que es por la relación que hay entre estos mundos, diríamos, más locales y el mundo más global. Es decir, esta es la primera inteligencia que es importante en la práctica, ¿verdad? Para entender que no estamos practicando para vivir aisladamente, sino estamos practicando para entender la causalidad de la situación. Y la causalidad de la situación en cada uno de los pueblos, sean productores de café o productores de maíz o de ganado o trabajadores en cualquiera de las situaciones, se ve que son parte de un sistema, no están aislados, ¿verdad? Han ido pues a las plantaciones de café, han sido trabajadores que han sido condicionados para que ellos produzcan en el sistema. Actualmente es más claro, ¿verdad?, que todos los pueblos o indígenas originarios están yendo a los lugares de trabajo fuera de sus lugares. ¿Por qué? Porque están, diríamos, presionados porque ya no existe la posibilidad de vivir en sus propios territorios. Entonces hay la búsqueda del trabajo fuera. Entonces la práctica es el reconocer que hay una posibilidad de la defensa de ese territorio. Esta es una de las primeras condiciones para entender lo local, ¿verdad? Que es defender el espacio propio, el territorio, y defenderse de la agresión. Y luego la situación económica es cómo subsistir, cómo tener posibilidades de tener alimentos, cómo tener una producción y cómo lograr capacidades de intercambio y de conocimientos y construir organizaciones. Esta es otra práctica, ¿verdad?, que es muy importante porque es como la conciencia de que solamente organizados es posible transformar. Y este proceso organizativo son elementos muy, muy pequeños, ¿verdad? Pero también que esos elementos pequeños producen capacidades para generar organizaciones cada vez mayores. Y este es el otro elemento que se va construyendo conciencia entre distintos grupos, distintos pueblos, hasta lograr objetivos estratégicos. Ya no solamente de subsistencia, ¿verdad? No es solamente buscar alimentos o educación o salud, sino es buscar la transformación de las relaciones. Y en ese sentido, la relación fundamental es la dominación, es la dependencia, es la sumisión. Y este sentido de ir construyendo una alternativa a la dominación es lo que permite generar capacidad de control territorial también, y también de concepción de por qué vamos a vivir así. Vamos a vivir porque tenemos posibilidades de construir un poder propio, una autonomía de los pueblos, la defensa de los derechos, la defensa del territorio, la defensa de su historia misma, y también la capacidad de generar posibilidades en cada una de las personas y de los grupos. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es de alguna manera, es la organización del trabajo. Es el entendimiento del trabajo, ¿verdad? En lugar de trabajar para un patrón, ¿cómo puedo lograr trabajar para construir esta alternativa? En lugar de decir voy a ser un migrante permanente hacia las grandes ciudades, ¿cómo voy a lograr establecer una dinámica para poder subsistir en el propio territorio y hacer que ese territorio sea fructífero? ¿Y cómo puedo hacer trabajo para cuidar los recursos que existen, ¿verdad? El agua, la tierra, los árboles, las semillas. Y entonces se convierten en prácticas pequeñas, pero con potencialidad estratégica, ¿verdad? La práctica pequeña del cuidado de las semillas, la defensa de las semillas, es muy pequeña porque es el conocimiento de estas semillas y la búsqueda del conocimiento antiguo sobre las semillas y la conservación de ellas, pero también con una estrategia de que a través de esto tenemos un control de nuestros alimentos y podemos reproducirlos.
y podemos tener alimentos sanos frente a la invasión de alimentos que no son sanos. Ahora, diríamos que también las prácticas son diversas, ¿verdad? Desde lo que sería la producción, también hay cuestiones de capacitación, ocasiones de educación, de salud, o de la cuestión de los derechos sobre de los bienes territoriales, los derechos de la cultura, la lengua, y es un fortalecimiento de varios procesos que diríamos que se están dando en el sentido de que, pues, en Chiapas surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con toda una inteligencia de lo que significa la relación estructural y de relaciones con el Estado y el papel del Estado que tiene frente a los pueblos indígenas en el sentido de que es una permanente de relación de despojo de los bienes y que a pesar de que haya un discurso sobre el valor que tienen los pueblos originarios, en la práctica es una agresión permanente a los bienes de los pueblos originarios. Y entonces se puede decir que el Estado siempre ha mantenido una relación de dependencia y de paternalismo, se puede decir, frente a los pueblos. Ahora, en las prácticas, ¿verdad?, que son pequeñas, ¿verdad?, también, y que son organizativas y que son de la comunidad y que donde entran las mujeres, donde entran los ancianos también, donde entra la experiencia de muchas personas, esas prácticas no tendrían razón, no tendrían posibilidad si no se convierten en algo cada vez mayor, es decir, de lo familiar a lo comunitario, a lo regional, a lo nacional, a lo internacional. Y es donde se puede decir que se está viendo actualmente, ¿verdad?, que el pertenecer a una visión más amplia, a unas relaciones de redes más amplias, nacionales e internacionales, fortalece el proceso local. Es decir, la relación de lo internacional fortalece lo local. Es decir, la visión de lo global no solamente es para entender el sistema, sino también es para construir alternativas globales. Es a partir de las prácticas locales que se puede entender esta necesidad de que los pueblos tienen que relacionarse, que las experiencias de trabajo, por ejemplo, la cuestión de la defensa de las semillas, tiene que ser un trabajo que todos los pueblos tengan, porque no se puede permitir que haya un control de estos recursos estratégicos para la vida en manos de los grandes, diríamos, que pueden ser las grandes farmacéuticas o las grandes capacidades de lo que tienen los del poder para acumular la riqueza del mundo. Entonces está una competencia permanente frente a estas estructuras, pero no es tan directo, ¿verdad? No es el enfrentamiento directo, sino es la construcción desde abajo de redes, de capacidades, y por eso la cuestión no se trata de la construcción de una nación, sino se trata de una dinámica de relaciones entre todos los pueblos y quitar la idea de esta pirámide, ¿verdad?, de que existe solamente la posibilidad de un poder y que de ese poder de alguna manera disemina sus capacidades a los pueblos, sino que el sentido de la globalidad hace una visión de horizontalidad. No de pirámides, sino de horizontalidad, porque los derechos y las capacidades de cada uno le permiten estar en el mundo, ¿verdad? El hecho no es quedarse en lo local, sino la inteligencia de su relación, de su responsabilidad también con todo el mundo, ¿verdad? Todos los espacios, toda la cuestión del agua en el mundo, ¿verdad? No es solo el agua para mí o para el pueblo, sino es para lo global.
Entonces, es una necesidad, una exigencia. Y en ese sentido, pues es una exigencia que van haciendo por la misma práctica. Y por eso, de alguna manera, sí, desde Chiapas se puede ver que actualmente no hay aislamiento, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Vivimos los problemas del mundo, ¿verdad? Vivimos la cuestión de la migración, vivimos la violencia, vivimos la cuestión del crimen organizado, vivimos la situación de los grandes proyectos estratégicos como son el Istmo de Tehuantepec, como es el Tren Maya, como es la frontera con Guatemala, la frontera con todo el Centroamérica y también con los intereses internacionales en relación a la economía del norte, ¿verdad? Con los tratados de libre comercio entre Canadá y México, y luego el papel que juega México en la dinámica del poder más global, que es el poder del norte. Entonces, aquí en este istmo, ¿verdad? En estos cerquitas que es Chiapas, en estas montañas, se está viendo de esta confluencia de los intereses y también se está viendo que surge, ¿verdad?, la posibilidad de decir desde Chiapas hay una posibilidad de nombrar el modelo alternativo de sociedad justa, búsqueda de alternativas y búsqueda de conciencia y también la posibilidad de quitar la dependencia mental de que solamente puede venir la solución desde arriba, sino que es parte de la responsabilidad de cada una y cada uno en este momento histórico en el cual vivimos. Ayer mismo estaba en una reunión con muchos campesinos que están pensando en esta misma, que estaba en esto mismo, ¿verdad? De cómo organizarse, cómo hacer, cómo luchar, ¿verdad? Que esta palabra que es muy propia, ¿verdad?, de los pueblos, es cómo nos vamos a comprometer en la lucha. Thank you, Don Jorge. Thank you so much wisdom there. And I'm thinking about what you said around we're answering to a context, right? So these models are answering to a context, I think, which in many ways connects to what Amaka was saying. And you talked about, you know, this work is about defending life and territory. And highlighted all the ways in which as you're building this more just model and framework that answers to a specific model in context in Chiapas, you're still impacted by and impact and are connected with global conditions, right? And geopolitics, including your neighbors up north. And I really loved what you said around, we're not asking for new nations, we're looking for new dynamics and new relationships. And that makes me think about the question that you had, Amaka, earlier around transnational connections and relationships. I wonder if you could pose it now. Sure. I was able to find the quote. In the English version, it's on page 69. And, you know, it looks like it was from, I'll just read it. So the quote was, A global restructuring of unions is slowly brewing. It is no longer enough to organize at the national level, but it is necessary to structure networks around the transnationals, wherever they are in the North and the South. And one of the reasons this quote stood out to me is because, you know, I'm steadfastly aware that we are organizing to kind of counteract the neoliberal economy that we have on a global level, right? It is an economic structure that is very much rooted in supremacy and saying that there is only
one way for us to do an exchange of goods and services, and that is through extraction of natural resources and exploitation of labor. And what I know to be true and believe is that so much of the work of solidarity economies is about not about saying that there's one economic model for all of us to follow, but about the ability to hold a multitude of models that are rooted in the specific political economy and social conditions of people in their places. And so I think for me, Donna Jorge, the question is, what advice might you have for those of us that are doing work in different communities around the world, but do have a desire to connect our organizing efforts? How do we do that in a way that isn't actually, doesn't move us towards a model of, or a direction of trying to have one supremacist economic model, but that can actually hold the multitude for the whole in order to be able to fight the rising authoritarianism that we see around the world? How do we hold our uniqueness, our diversity, while also coming together around a collective need to transform the world? Bueno, voy a contestar a Juan Macado. Me parece una pregunta muy, muy bien, ¿verdad? Porque es precisamente el punto clave de una reflexión de las identidades de los pueblos, de sus luchas, de su historia, de sus capacidades, de sus procesos, de sus condiciones también, las condiciones en las cuales cada uno vive y las fortalezas, ¿verdad? Porque son fortalezas, son, diríamos, son algo así como capacidades de actuar que algunos no tenemos, otros tienen, ¿verdad? Y que de alguna manera otros están naciendo ahora también, están jóvenes, están con esta posibilidad, están con una inteligencia mayor, con medios y recursos nuevos, y que de alguna manera podrán hacer transformaciones mayores. Y también que no se trata de la homogenización, ¿verdad? Que no se trata de establecer una forma de un nuevo sistema, un nuevo gobierno, diríamos, mundial que establezca este tipo de procesos, sino más bien de la búsqueda de la riqueza, de la diversidad. Es esto lo que puedes dar como la idea fundamental de la construcción alternativa, la posibilidad del florecimiento de los distintos procesos, de las distintas capacidades, de modelos diferentes de vida, de educación, de desarrollo de los sujetos, y también de lo que es el clima y lo que son su ubicación geográfica. La geografía es un elemento fundamental, ¿verdad? Porque no todo mundo puede hacerse igual viviendo en un clima cálido, en los ríos, en el mar, o viviendo en las montañas, en la nieve, o lo que sea, ¿no? Estas condiciones son fundamentales, lo geográfico y la identidad cultural, ¿verdad? Entonces, si lográramos, ¿verdad?, despertar todos estos elementos y todas esas potencialidades, sería la destrucción de lo hegemónico. Sería realmente la posibilidad de que no es necesaria ninguna situación de preeminencia. No, es decir, no hay nadie que pueda decir que va a ser el superior y el mayor y el que puede dictar las leyes para los demás. Es esta energía, ¿verdad?, que está presente. Y por eso el recuperar esa energía, el recuperar esta posibilidad de los pueblos, su dinámica y su experiencia, ¿verdad?, esto que les da a ellos la idea de que sí son sujetos históricos en sus condiciones, eso es lo que ya es el modelo alternativo.
no es que se va a poder llegar a la idea de que ya logramos lo que es para todos, sino que es el hecho de responder a las situaciones locales y que son propias y condiciones propias. Es la destrucción del modelo de la hegemonía, porque es la posibilidad de la diversidad. En ese sentido, pues sí, diríamos que el florecimiento, el crecimiento de estos procesos muestra cada vez más la iniciativa desde diferentes, y que puede ser desde lo cultural, puede ser desde la cuestión de la educación, puede ser desde la práctica económica, puede ser modelos de intercambio, puede ser la idea de lo que podría ser una visión estratégica, y puede ser la confrontación también a los intereses que vienen como dominantes, y que de alguna manera esto es como el punto de partida. Yo digo en el libro que es la posibilidad de vivir sin patrón. Es decir, la posibilidad de negar al patrón hace posible la construcción de la alternativa. Thank you, John Jorge. I really wish we had all the time in the world, because I have so many more questions for both of you, and I could be in this conversation forever. But we're starting to run out of time, so I would love to just ask each of you one question to wrap us up. And if I can get started with you, Amaka, what do you think funders need to know about funding solidarity economies, just transitions, restorative economies, or whatever terminologies people use? Yeah, I think I would respond to this question by picking up where Don Jorge left off, that philanthropy needs to resist the impulse to stick to patterns of how we have funded in the past. The conditions have shifted, and like you mentioned in the opening, we're facing so many competing crises. And so it requires us to show up and respond differently than we have in the past. And so I think the ability to hold the importance of resourcing organizations and communities broadly that are simply building community, however they may define what that looks like. One of the things our staff has really sat with during this period, as we've looked at in the United States, the reversal of Roe versus Wade, the growing mass terrorist attacks and shootings, and so many other things, is rather than, while we need to continue to support communities that are on the front lines and under attack, we also need to support these communities to not just respond to the crises, but to be able to build beyond it. And that, again, continues to call up the need for the multi-year general operating support. It's a tune we've been singing for many years. It also requires us to think about the different financial products that communities might need to build. And how do we come to understand moving the philanthropic dollars, but also rethinking the ways that we do investments? I think when we were in Mexico City with Don Jorge, him and his colleagues from DESNY really challenged us to think about the ways that traditional investment is done to extract value outside of communities, and instead to do investments that leave and inject value back into communities. And so what is the capital spectrum that's needed to support these community wealth building projects, and to be able to hold the long-term view? This isn't a 3-year or 5-year or even a 10-year strategy. This is a multi-decade strategy. And some indigenous communities would invite us to think about 100 years or even 7th generations and beyond. And so what that calls for me is the need to not look for traditional metrics early on, but to hold an openness and a possibility that over the course of time, these projects will emerge, they will face conflicts, they may not necessarily hit all the goals that they had initially put forward as they were doing this work, but that we need to continue to support and resource them accordingly anyway. And so the ability for my colleagues in philanthropy to hold what it means to support emerging work and resist our impulse to have these communities respond to the Western ways of what we think successful organizing and community building looks like, and really respect the wisdom that we're hearing from those communities on the ground.
Thank you for those words, Amaka. It's, you know, in many ways, it requires philanthropy to really shift mindsets, mental models, and reclaim our ability to imagine other ways, other patterns, other models for doing this work. And we talked earlier about how so many of us are steeped in the current neoliberal economic system and model that keeps us down, right? For many, barely floating, and it's hard to really come out of it and imagine what a new way, what a new possibility may look like. And Don Jorge, in your book, you talk a lot significantly about consciousness, right? And in expanding our consciousness as well. And I wonder if you can close us out with the last words by talking to us about how could we expand or expand our imagination to build something new? What would that look like to reclaim that which has been lost through the experience of extraction, exploitation, colonialism, and so on? Sí. Yo creo que uno de los puntos claves, ¿verdad?, de la imaginación nueva es el partir del elemento de que estamos en esta posibilidad. Es un momento histórico, ¿verdad?, de los pueblos, el que están haciendo la posibilidad de algo nuevo. Es decir, que las estructuras anteriores, la estructura del poder, diríamos, se está de alguna manera desboronando, ¿verdad? Están de alguna manera en crisis. Hay una crisis del sistema. Y en ese sentido, la imaginación nuestra, ¿verdad?, es la posibilidad de decir, ¿qué hacemos frente a esto? No vamos a esperar a quedar aplastados dentro de esto, del derrumbe del sistema, sino vamos a tratar de generar con la ahora, y es el momento y es la novedad de que es posible, ¿verdad? Es como haber trabajado durante muchos años, 50 años antes, otras personas llegaron a la posibilidad de decir, ahora estamos siendo sujetos. Ahora tenemos capacidad de actuar, podemos organizarnos, podemos intentar formas de alternativas de vida, podemos ser y mostrar nuestra identidad, nuestras capacidades. Y en este sentido es donde crece la imaginación, ¿verdad? Porque crece la posibilidad de decir, ¿por qué tenemos que repetir el sistema? ¿Por qué tenemos que ir hacia un sistema que se derrumba? ¿Por qué tenemos que consolidar cuestiones que de alguna manera han mostrado ineficacia? ¿Por qué el sistema que está de alguna manera agotando los recursos en el mundo lo vamos a fortalecer? Vamos a más bien a construir formas de vida que nuevas, ¿verdad? Y esta posibilidad de lo novedoso es lo que nos puede dar apasionadamente una búsqueda y nos puede dar la vida, ¿verdad? De ir descubriendo las potencialidades que están presentes. Es descubrir las potencialidades presentes en los procesos de los pueblos que están en una permanente rebeldía frente al sistema que les ha marginado durante muchos años. Thank you. And with those powerful words, we wrap up. Thank you, Don Jorge and Amaka, for your insight, for your wisdom, your thoughts, and your time. And thank you to all of you who are tuning in, have tuned in, and will tune into this important conversation. If you're wondering what next, we have some next steps for you that we would love to recommend. You could order a copy of Don Jorge's book, and the link is below on the YouTube channel. You could also learn more about restorative economies by visiting Amaka's website. Again, see the link below. You can commit to a practice shared today. It may be about learning. It may be, as Don Jorge talked about, it may be about seed, right? And honoring seed as a source of life and territory, whatever it may be for you. Commit to a practice shared today.
Please sign up for our 1000 Currents newsletter to receive more information, resources, and events. And if you were inspired by this conversation, as I was, please share this webinar recording among your networks. Thank you and have a wonderful rest of your day.